Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es terapéutico y que falta nos hace en estos tiempos que corren. Vamos a hablar de la música, el lenguaje universal. Bob Marley dijo, cuando la música te alcanza, no sientes dolor. Confucio dijo, la música produce un tipo de placer sin el que la naturaleza humana no puede vivir. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, dijo Platón. La música es la banda sonora de la vida y es que la música te transporta a momentos pasados, te hace revivir recuerdos. Yo siempre digo que aparte de ser terapéutica, tiene la capacidad, el poder de cambiarte el estado de ánimo. Y por eso os animo siempre a cantar y a bailar. Hoy tenemos la suerte de tener en nuestros estudios al presidente de la Escola de Música, Enric Granados, José María Pascual, y dos miembros de la coral Rhapsody, que es de Sant Joan d'Estí. Serían Jordi, Joan y José. O sea, que estamos aquí bien rodeados de cantantes y ellos nos van a permitir conocer mejor la coral Rhapsody. Buenas tardes a todos. Hola, hola, buenas tardes. Habéis dicho el hola, buenas tardes, a modo de coral, ¿eh? Sí, en clave de sol. Sí, exacto, en clave de sol. Muy bien, ¿para vosotros qué es la música? Bueno, mira, de fet, jo per un treball de la uni he hagut d'escriure un text i el vaig dedicar a la música. I per mi la música és, ho poso una de les últimes línies del text, és por, alegria, tristesa, recança, valentia, és... dona la valentia d'enfrontar-te a un antibalot i a l'hora de no moure ni un dit és tot, és tot. O sigui, és tot. I sense ella jo crec que la felicitat no és possible. Clar que sí. Algú vol aportar alguna cosa? Sí, la bueno, seva... básicamente la música sirve para remover las emociones, remover conciencias y a veces expresar con música lo que sientes es mucho más fácil que expresarlo con palabras propiamente, uh-huh. ¿no? Porque la música te permite modularlo de una manera mucho mejor. Y cuando cantas solo está bien, pero cuando cantas acompañado con las diferentes armonías es muchísimo más completo. Claro, aparte de bonito también es esa compañía, el estar con personas que uh-huh. tanto nos falta ahora en este periodo de COVID, cuánto estamos echando de menos a las personas queridas. Me imagino que allí también hacéis amigos. Desde luego. Además, yo fui el último en entrar de los que estamos aquí, sí. quizá un poquito empujado por una recomendación de un familiar, uh-huh. que siempre me ha gustado cantar, pero cuando llegué, bueno, vi un grupo espectacular y no me desengancho, porque para mí es la pasión. Claro. ¿Qué os aporta la coral? ¿Qué más podríais decir que os aporta el estar dentro de una coral? Bueno, primero decirte que para mí música es terapia, ¿no? Es la terapia de los martes. Sí. Es, el martes es como hoy, es un viernes, ¿vale? Es el principio del fin de semana. Sales de allí y sales renovado, nuevo. Te olvidas de todo lo que ha pasado durante el día y te pones las pilas para un par de días más, ¿no? ¿Y qué nos aporta? Lo comentabas tú antes, ¿no? Conocer gente nueva, distinta, pero que tiene las mismas aficiones que tú, de las que rascas emociones, sentimientos. Yo creo que bueno, todo lo que aporta son ventajas, ¿no? Sí. Además de divertirte, no solo es emocionante, te diviertes. Claro, y lo bonito que es el luego escucharos, ¿no? El practicar y que después oigáis el resultado, que por cierto, después escucharemos algo vuestro, ¿eh? Bueno. hemos preparado un mix de algunas canciones Habían vuestras. Que posas. Ahora ya está fet, o sigui, que no hi ha remella, ¿eh? No, però s'agradarà, està molt bé, ¿eh? Sí? Un parell de cançons, una miqueta d'una i una miqueta d'altra. Sí. Bueno, també feu algun tipus d'activitats? Bueno, sí que fem a final de cada trimestre fem un concert a les biblioteques i el de meitat de curs és a l'església del barri centre uh-huh. i sí que abans d'aquesta maleïda pandèmia sí que me'n recordo que fèiem sopars després sí. de... Sí. Jo només vaig anar un perquè també em vaig incorporar recentment però, hòstia, aquell sopar, jo m'ho vaig passar. Sí, a més, el concert ens havia sortit de fàbula, ho sento, però ens havia sortit de fàbula. A celebrar-ho, no? Una felicitat immensa. Són cenes karaoke, però no hi karaoke. Sí. És igual, cada uno se lanza y pone lo que le apetece cantar. Y todo el mundo se engancha, se anima. La verdad es que es muy divertido lo de las cenas que decía Joan. Hicimos también una salida, me acuerdo que hicimos una salida a Tarragona para ver la obra de Jujol en Tarragona y la verdad muy, muy interesante también. Pero lo que comentabas tú antes, ahora meter a 40, 50 personas en un autocar es
todo menos que imposible. Bueno, pero sí, podemos hablar igualmente de esas actividades porque volveremos a la normalidad algún día. Seguro. O sea, que quien se anime a apuntarse a la coral, que sepa que eso está ahí. Que cuando se pueda, pues ya se volverá a retomar. Pronto. Y hablando de COVID, ¿cómo lo estáis llevando? Las medidas de protección de seguridad, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues yo creo que lo llevamos muy bien. Creo que sí. Como responsable de la escuela, lo que hicimos fue crear un protocolo de actuación en el cual detallamos todos los temas que se podían detallar en cuanto a cómo organizar las clases, cómo mantener las distancias de seguridad, cómo mantener las zonas de acceso a la escuela en un sentido, en otro. En el caso del grupo instrumental y también de la coral, en su momento, también marcamos las zonas donde debían estar cada uno de los miembros de la coral y del instrumento para mantener las distancias, porque al fin y al cabo lo que nos preocupa es mantener o prevenir al máximo la seguridad de todos, tanto de profesores como de alumnos, como del personal que viene a acompañar a los alumnos. Esa ha sido siempre nuestra premisa, y de hecho lanzamos este protocolo a principios de curso, cuando empezamos, y hemos tenido que hacer alguna modificación más. O sea, no se trata de un protocolo fijo, sino que se va adaptando con todas las medidas de seguridad que se van modificando. Claro, se va mejorando, pues, para que podáis cantar sin ningún problema. Exacto. Incluso antes de acceder a las clases, todos los alumnos se les toma la temperatura, y evidentemente se conciencia mucho a los padres de que no haya, de que al menos tengan la precaución de que si hay algún problema, que avisen. Porque, claro, no son ellos solos los que tienen el problema, sino todas las personas que están en contacto. Entonces, creemos que todos los tenemos, están bien concienciados, o estamos entre todos. Perfecto. ¿Y cuántas personas sois? En la escuela tenemos, si no me equivoco mal, 11 profesores, una administrativa, y luego en la junta directiva estamos 3 personas ahora. ¿Y de alumnos? Y de alumnos estamos en torno a los 90 alumnos, más los miembros de la coral. Mucha gente. ¿Y en la coral cuántos? Pues eso quería comentar yo. Igual somos una veintena en la coral, de los cuales solo 4 somos chicos. Y ya que tenemos Podríamos aprovechar. Claro. Hombre. Hace falta chicos. Sí, creo que es el mejor momento. En la coral somos 25 miembros, somos voces mixtas, y aquí somos el 75% de los hombres que hay dentro del coro. La verdad es que estamos muy animados y esa debilidad nos hace fuertes a la hora de cantar, pero evidentemente queremos compartir estos momentos y esta ilusión también con más gente. Entonces hacemos un llamamiento, desde luego, a todos los cantantes profesionales o no profesionales, amateurs, que estén interesados en cantar con nosotros, porque nos lo pasamos genial. Si pot ser professionals, no, que si no ens sembla malament. Que frustraran, no, segur que ho feu molt bé també vosaltres, eh? I los de l'excusa, yo no sé cantar, nada. No, pues, mal, que no, venga, que vengan también, se más ahora no hay problema. Bueno, de hecho, eso que decías de no saber cantar, cuando hacemos la cena de Navidad, hay mucha gente que suele cantar que no canta habitualmente. Sí. Ah, claro, con una cervecita, ¿no? Con una cervecita se canta mejor, se canta más, ¿no? Nosotros lo hacemos antes de empezar a cantar, pasamos por el bar, ahora se ha cumplido, pues está cerrado, pasamos por el bar y hacemos un pequeño calentamiento. No es verdad, ¿eh? No. Otro tema muy importante, o al menos yo lo miro desde fuera porque yo no participo en la coral, ya me dedico a otras cosas, es el tipo de música que suelen cantar. Sí. No todo. Y tocan de muchos estilos, desde música no clásica, que fue el Magnificent, si no recuerdo mal, a música moderna, bien sea el Bohemian Rhapsody, que hemos visto, el Skyfall, también el Thriller del Michael Jackson. Lleva la vida. Podríamos decir la tira. Sí. Hemos hecho gospel también. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Gospel, bandas sonoras, música clásica, jazz. Uh-huh. Además tenemos una cosa fenomenal en Coral Rhapsody, y es que estamos acompañados del grupo instrumental, pertenecemos a la Escuela de Música. Otras corales no tienen esa ventaja, sí, ¿no? Solamente cantan a capela. Nosotros cantamos a capela, pero tenemos la suerte de poder contar con el grupo instrumental, que son unos auténticos profesionales, y los conciertos salen como salen, que después nos lo vamos a celebrar. Claro, sí, es verdad.
Claro, es que podéis escoger o claro. cantar a capela o no, claro. teniendo esa opción. Fantástico. Y edades, porque yo una cosa que quería hablar primero era qué tipo de música cantáis, para que quien nos esté escuchando se anime y no piense que son a lo mejor canciones más tradicionales, que a veces no a todo el mundo le gusta. Bueno, veo que tenéis una buena variedad. Uh-huh. Pero también las edades, porque... Todas. Bueno, es lo que sí. estoy viendo. Sí, es todas, da igual. Da igual, desde, yo qué sé, si hay jóvenes... Joan, ¿cuántos tienes tú, Joan? Jo tinc 19 anys, però no sóc el més jove. Sí, ja Tenim una de 17, una altra que té 15, no? o 16. 16. Sí. I després hi ha gent que s'ha jubilat ja perquè l'edat li tocava. És que, clar, la ventaja que tiene la voz es esta, ¿no? Que es una herramienta que... Si la cuidas un poquito no se gasta. Entonces puedes llegar, como con 80 años puedes seguir cantando, pero perfectamente. Claro, es que la música no tiene edad. Sea baile o sea cantar o tocar un instrumento, realmente, bueno, es para toda la vida. Además, no olvidemos que la música es universal. Lo cual, claro. tú puedes contactar, o sea, puedes conectar con otros grupos, como se ha hecho alguna vez. Se han acompañado con diferentes corales. Sí. Han cantado juntos, han cantado muy bien. No se conocían antes. Un par o tres de ensayos prácticamente el mismo día, ha sido suficiente. Uh-huh. Y seguramente si vinieran a grupos internacionales, tampoco habría ningún problema. Bueno, de fet, quan vam fer el maig anàvem a cantar amb, com es deia la coral? L'Orfeo Martínez. Ah, sí? La coral de Barcelona. Anàvem a fer el Fantasma de l'Òpera, una obra preciosa que ens estava quedant superbé. I vinga, a prendre pel cul. A més, també hi ha una altra cosa que amb aquest aspecte, que si no recordo malament, sembla ser el concert del mes de juny, que hi havia una cantant de Taiwan que va col·laborar amb vosaltres. Sí. De desembre. Mm-hmm. Sí, el Nadal de l'any passat, tot just farà un any. Sí, hay varias colaboraciones. Yo recuerdo una cantante de gospel también que nos echó un cable en un concierto que también fue impresionante. Este fue un buen concierto también, el de gospel. Y este que comentabas de verano con la solista taiwanesa. Inclús a vegades, amb el que deia del grup instrumental, també s'han juntat altres persones que han vingut a veure familiars de coneguts de l'escola o d'alumnes, uh-huh. i els han dit, voleu entrar al concert? Cap problema. Han entrat amb l'instrument que habitualment toquen i s'han integrat perfectament dintre del concert. Uh-huh. De vegades va molt bé perquè també veus altres instruments que no els veus habitualment. Uh-huh. Per exemple, estem parlant d'un fagot. Jo, uh-huh. per exemple, jo personalment el fagot no el coneixia de res. Pues gràcies a aquest concert, pues ja sé que hi ha un altre instrument que se'n diu fagot. Que no és habitual, bueno, però va molt bé. Claro, I va molt bé aquesta varietat que dèiem. No, y aprendéis mucho, seguro, porque... Sí. Muchísimo, claro. La verdad es que yo fui allí sin saber ni... Bueno, sí, sigo sin saber ni idea. Yo veo puntos negros y blancos, ¿no? ¿Esto es una blanca? ¿Cuánto dura? Yo le pregunto a ellos, ¿el blanco qué? ¿Es un poquito más de rato? Sí, pues venga, va, pues al estilo. Sí, sí. ¿El negro más corto? Pues venga, más corto. Ahora te cae... Bueno, tú no sabes la de codazos que me han dado. Sí, sí, pero bueno, aprendes solfeo sobre la marcha. Y de eso quería yo hablar. ¿Qué cualidades tendría que tener un nuevo componente para la coral? Porque no hace falta que sepa solfeo, ni hace falta que sepa música, sí, como tú ahora explicabas. Pasión. Pasión, claro, que tenga ganas, que le guste la música. Se aprende. Yo tengo dos niñas en casa, una de 5 años y otra de 2, y yo me llevo el trabajo a casa, el trabajo de cantar en casa, y ya están aprendiendo conmigo música y quieren venir a la coral, porque además también recuerdo que hay una coral de adulto, que es Coral Rhapsody, pero también hay una coral juvenil. Uh-huh. Y una infantil. Y una infantil, quiero decir que es una escuela muy completa. No hace falta saber música. La verdad es que los pocos conocimientos que se tengan, lo importante es atreverse a cantar. Claro, ¿qué le diríais a quien no se atreve? Justamente lo que tú dices, a quien tiene miedo escénico, que tiene miedo a salir a cantar en público, que canta en la ducha, pero luego no se atreve a hacer ni un karaoke. ¿Qué le diríais para que pierda ese miedo? Canta como si nadie te estuviera viendo. Siempre. Uh-huh. Siempre. Esto es lo más importante. Uh-huh. Sí. Y a mí es que el realment guai, el que mola d'aquell espai és que és com que tothom sap a què vas allà i tothom es coneix entre ells, no hi ha la pressió de ai, és que jo ho faré millor que... O sigui, hi ha aquesta confiança de que si em surt un gallo, doncs pues, riuran elles, però jo també riuré, perquè allà amb entre amics. Completament. Sí, sí, sí. Clar, s'ha de pensar això, que esteu entre amics i que passi el que passi. Clar, no és el mateix cantar sol que cantar acompanyat, perquè si un fa alguna cosa
indaguda o desafina. Igual no, no sé si en aquell moment, perquè hi ha més gent, no? Que ho tapa. Així de cop, un món. Així de cop, no? De fet, quan cantem als concerts, moltes vegades ens mirem, l'hem cagat en aquesta nota. I què va? Després, quan veus el resultat, sí. Només nosaltres ens entenem d'on hem fallat. Clar, no? Però... i els altres ho veuen, vamos, com del cielo. Sí, perquè amb aquest aspecte, jo, per exemple, clar, estàs dintre el públic i veus el concert des de fora, preguntes a la gent què tal li ha semblat el concert i tots encantats, perquè realment és així. En canvi, parles al millor amb la directora o parles amb algú de la coral i et diuen, bueno, són massa exigents. Hi ha coses que han sortit malament, bueno, vale. Sí. Jo me'n recordo. Evidentment, el que es tracta sempre és de millorar. Sí. Clar, perfecte és impossible que surti. No són professionals, sinó que són gent que té ganes, com diu ell, tenen passió per la música. I si us veu, esteu aquí emocionats, sí, m'encanta, sí. M'encanta, quina energia més bona. Sí, sí, i arriba más todavía, además. Luego le coges un poquito de confianza al escenario y al final... ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que al principio te da muchísimo corte y luego pegas por minutos. Sí, pegarías por tener más minutos. La primera canción es siempre en la que sale el miedo escénico, pero después ya nos lo pasamos fenomenal. Sí, luego nos bajaríais del escenario, ¿no? Yo de todos de hembra encara seguiría cantando. ¿Y tenéis algún concierto previsto si todo se arregla? Bueno, tenemos el de marzo, el de Semana Santa, y después tenemos otros sucesivos, final de curso, Navidad. ¿Y dónde? ¿Dónde los hacéis? ¿Siempre en el mismo sitio vais haciendo...? Diferentes. Sempre, bueno, de fet els fem al teatre el Mercè Rodoreda, perquè és el lloc que és més còmode i que ens va millor per l'escola. Més que res també pel tema del moviment d'instruments. I a part també és un escenari que és una miqueta més gros que el del Centre Miquel Martí Pol. El Martí Pol, sí, la iglesia también, la iglesia se nos va bastante bien allí por la sonoridad y tal. Estamos preparando uno para mayo, que yo creo que este va a ser muy interesante. Es que si alguien se animara ahora, podría preparar con nosotros el de mayo, que va a ser música de películas. ¡Oh, bueno, sí. Qué chulo! Claro, aquí va. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Llamar a la escuela? Moltes vies. Trucar a l'escola. Que això en internet, si posen escola de música Enric Granados, ja surt el telèfon. Tenim Facebook, amb tota la informació aquesta del telèfon i de... i de l'adreça. Evidentment, venir al centre... Mira, ja estan trucant per apuntar-se. Mira que bé. Ara t'apuntem. I també a través del correu electrònic estan a la pàgina de Facebook, venir a l'escola o preguntar qualsevol que coneguis, perquè al cap i a la fi Sant Joan és una petita ciutat i molta gent es coneix. I això també és una altra manera de... I també tenim, de fer caliu. També tenim Instagram, que és Instagram. Tenim correcte. Instagram de Rhapsody, Coral Rhapsody, rhapsody.emec, i si no, el correu, que és rhapsody.emec, d'Escola de Música Enrique Granados, @gmail.com. O també l'Instagram de la pròpia escola. I també tenim Twitter, o sigui... Mitjans no falten. Tot. Afortunadament tenim de tot. I conciertos colgados en YouTube, també. Sí, correcte. O sea, que no hi ha excusa, que algú diga, no, és que no les he encontrado, yo quería... No, podéis hacerlo perfectamente. Y lo que se estarán preguntando muchos, ay, el precio, que ahora, que con la crisis económica, ¿cómo va el tema de precios? Clar, depèn, els preus van en funció de les activitats que es puguin fer. Clar, perquè hi ha diferents nivells i diferents formes de fer. Hi ha els nens petits que fan, doncs, el que s'ha dit, la coral infantil, aprenen solfeig, després, més endavant, poden aprendre instrument, i aleshores, en funció d'això, tenim uns preus. El que també és important, que abans, això també, quan parlàvem dels concerts amb el grup instrumental, és que mica en mica hem anat introduint nous instruments per aprendre dintre de l'escola. I, per exemple, un dels que va ser important, doncs, va ser incloure una bateria. En un concert amb bateria o sense bateria, canvia molt. Esteu d'acord, suposo, no? Sí, hivern i estiu. Llavors vam començar amb una bateria i un professor, perquè hi havia algun alumne que volia fer. Hem anat incrementant inclús els alumnes i ara ja tenim dues bateries a l'escola per poder fer. Sí. Oye, perfecto. Sí, dintre dels instruments ja estem parlant de bateria, però després també tenim les flautes, les trompetes, els saxos, els violins, el violoncello...
Guitarras. Les guitarres, el piano, sobretot. Ui, el piano. I si algú diu, no, és que jo vull aprendre això, cap problema, ho mirem. Si podem fer-ho, ho farem. Quasi que a mida, no? Ho feu? Quasi, sí, sí. Si algú vole l'oboe, sí, també tindríeu l'oboe. Sí, sí, perquè el mateix que deia abans, que hi ha alumnes de petits, que inclús de 3 anys i de 4, que ja comencen amb musicoteràpia, hi ha gent gran que ha decidit, ah, doncs jo vull aprendre música. Uh-huh. I s'ha putat a l'escola i aprèn música. Clar, perquè no hi ha edat per la música, no, el que dèiem. No, abans. Sí, que nadie se quede atrás, que cualquier persona es apta para ir a la coral o aprender música. I a més s'aprèn molt ràpid. Jo vaig començar amb la guitarra fa 3 o 4 anys, crec, i al cap d'un any ja estava tocant en un concert amb la coral infantil, sí, amb la guitarra. O sigui que jo, sí, mai m'ho hagués imaginat i mira, ja sí, estava. Sí. I además del grup instrumental i l'escola de instrumental, també hi ha tècnica vocal, sí, també hi ha classes de tècnica vocal, sí, sí, per qual... Que pregunten cada actividad, sí, claro, y vosotros vais informando de cada cosa, qué precio tiene, sí, para que nadie se eche atrás, porque seguro que va bien a todos. Sí. Ya tenemos que ir acabando, entonces, ese llamamiento a voces masculinas. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurre un mensaje a los padres, por ejemplo, que sepan que es muy pedagógico, que para el cerebro va muy bien, porque hay que aprender melodías, letras, el ritmo es como las matemáticas, que vale la pena porque el aprender pues siempre es bueno, a los padres y bueno, y a quien sea, que realmente vale la pena. Uh-huh. Algo así rápido para ir acabando, para ese llamamiento, para animarles. Sí, bueno, sí, todo el que tenga ganas de cantar, que quiera pasárselo bien, y que tenga un pequeño huequito los martes por la tarde para venir a ensayar, que venga, que ya verá que entrará y no saldrá porque se querrá quedar. Sí. Claro, y hace amigos. Y para otra banda, si no només és els dimarts, poden venir la resta de la setmana amb altres instruments, sí, per aprendre música. Mm-hmm. Que no, també, sí, està molt bé. Que sí, que por el tiempo que van a dedicarle, la verdad es que el beneficio es altísimo, de verdad, ¿eh? Sí. Que vale, sí, la pena, sí, está, sí, claro, y se os ve sí, felices. Sí. De fondo ya se estamos escuchando, con el Bohemian Rhapsody. Aprovecho para ir dando las gracias a todos. Gracias, José María Pascual, el presidente de la Escuela de Música, Enric Granados. Y gracias a los miembros de la coral que han venido, que es Jordi, José y Joan. Coral Rhapsody, muchísimas gracias también por conseguir seguir enamorándonos de la música. Hasta pronto. Gracias a vosotras. A ti por dejarnos participar. Adiós.